Esta es nuestra imagen del día. Parques Nacionales acató la sugerencia de los indígenas de la Sierra Nevada y logró que la fauna y la flora en solo un mes se recuperaran. Es evidente que el depredador más grande sobre la tierra es el hombre, y el instinto de la fauna demostró, cuando este no está, no existe peligro para que ellos recorran sin temor lo que otrora fue su hábitat natural. Se ha sabido que en los últimos días existe la intención de impetrar una acción de tutela para la reapertura de esta reserva. Creemos que la pelota está en manos de Parques Nacionales, y más que cerrarlo por un mes, debería planearse o estudiar la posibilidad que 11 meses al año permaneciera cerrado y un mes para recibir visitas, para poner a salvo el ecosistema. Es costumbre en Colombia, con la permisividad criminal de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que los recursos hídricos sean contaminados y que miles de hectáreas de manglares sean quemados para construir un puerto. Para no ir muy lejos, miremos a la autopista o vía al mar, que de los hermosos cerros verdes solo queda un peladero plagado de retroexcavadoras, que como animales voraces destruyen todo a su paso. No hay derecho a que eso ocurra, y más aún que la autoridad no defienda lo que pertenece a todos. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado, www.lasnoticias.co. En Facebook estamos como Las Noticias de Telecaribe 6:30 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. Ciénaga de Mallorquín. Un crimen contra el ecosistema sin responsables. Senador Robledo asegura que antes de lo previsto por el gobierno, Café Salud colapsará y anuncia la quiebra de 14 EPS más. La inseguridad no da tregua en Sincelejo. La víctima hoy fue la hija del gobernador electo. Intolerancia, porque su hijo perdió el año. Supuesto padre de familia arremetió contra profesores del Colegio Salvador Entrega en Barranquilla. Policía y ejército golpean estructuras criminales en el Magdalena y La Guajira. 23 capturas. Hacían parte del clan Úsuga, dedicados al sicariato y la extorsión. China repatriará colombiano condenado a cadena perpetua, que padece de enfermedad terminal. Presidente Maduro descarta que crimen del secretario de la AD tenga motivaciones políticas. Nuestro titular deportivo, lamentable. Unia Autónoma no va más en el fútbol profesional colombiano. Les tengo la información. Y en las noticias del entretenimiento les tengo en primicia el nuevo video del grupo Son de Ovejas. Esto y mucho más, como siempre, al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención, estas son las noticias de las 6:30. Continúan los crímenes ecológicos en la Ciénaga de Mallorquín. Este importante espejo de agua se ha convertido en el basurero de Barranquilla y el departamento. Aquí está el informe. La captura de tres individuos es apenas la punta del iceberg de un recurrente crimen ecológico. El desastre empezó con la ocupación, no se sabe si legal o ilegal, del antiguo botadero de basuras de Barranquilla, y nadie sabe cómo, pero por arte de magia fueron ocupados por desconocidos y luego vendido a importantes empresas. Nadie sabe cómo, pero reaparecieron escrituras de un predio que no se podía vender. Además, el vertimiento de escombros tiene como propósito el relleno de la ciénaga con fines no muy claros, pero todos suponen va orientado al puerto de aguas profundas. Estas sierras, cuyo valor no se puede cuantificar, de manera recurrente se arrojan escombros hacia las aguas de la misma y todo indica que es una organización criminal liderada por prestigiosos ciudadanos de la región dedicados al robo de tierras que han expropiado fincas o predios a importantes personas de bien, con el respaldo en algunas oportunidades de alcaldes del área metropolitana y notarios de Barranquilla. Pero además de la criminal acción, hay mucho más allá. Camiones, cisterna y volquetas vierten sustancias contaminantes sobre esta fuente hídrica, destruyendo toda forma de vida. Hay empresas clandestinas y carromuleros que, aprovechando esa falta de control y de autoridad que existe en toda la cuenca de Arroyo León, van y descargan residuos allí. Incluso lavan carrotanques de residuos allí y los vierten a la ciénaga. Y hay especies que están en el libro rojo,
que ya no pescaban antiguamente, ya no se encuentran, ya no se pescan, y llegará un momento en que desaparecerá y será un cementerio. Pero lo más grave de todo es la indiferencia oficial. Es un tema de que se reuniesen todos los entes gestores y administrativos del medio ambiente, hicieran un plan de acción y mitigación inmediato. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El futuro de la salud de 12.3 millones de colombianos está en manos del Estado, pues se prevé que 14 EPS sean liquidadas. Por su parte, el senador Robledo hizo un análisis de la crisis de la salud y aseguró que la situación de los pacientes de Café Salud es recibir de lo mismo. Actualmente, la deuda de las 14 EPS que están en proceso de liquidación con hospitales y clínicas del país alcanza los 5 billones. Sin embargo, parece que nadie va a pagarlo, pues recientemente el gobierno nacional aseguró que la cartera morosa de las EPS es imposible de pagar por el Estado. El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo, analiza el futuro que le espera a las 14 EPS por liquidar. El problema parte de un hecho determinante y es que la ley 100, que es la ley madre de todo el sistema de salud, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Actualmente, 14 EPS están en intervención, 9 en liquidación, 5 en vigilancia, 2 en programas de recuperación, 2 en intervención para administrar y 1 con 2 procesos de vigilancia especial e intervención para liquidar. Café Salud hace parte de la lista. Finalmente, lo que quiere decir es que van a recibir un servicio tan malo como el que estaban recibiendo antes. Realmente se trata, pues, estar en las mismas circunstancias en las que están todas las EPS. Ahora falta ver si ya a la hora de los ensambles pues, de pronto empeorarse las cosas, pero digamos que teóricamente deben estar tan mal como están ahora. Unos 12.3 millones de afiliados están a la deriva. Y el gobierno nacional tendrá que definir el futuro de la atención en salud a estos pacientes. Para el senador Robledo, en Café Salud se sigue tejiendo la corrupción. Ya habría denunciado anteriormente las irregularidades que mostró SaludCop con la construcción de 28 clínicas de 109 mil millones de pesos, 14 lotes, una inversión en el Río Grande Country Club y la lavandería impecable SaludCop México. Por esas y otras irregularidades se llevó a la liquidación de SaludCop y ahora el futuro de los pacientes es incierto. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y 3.322 tutelas tienen su contra Café Salud sin resolver. A esto se le suman las 5.000 interpuestas contra SaludCop en lo que va corrido el año. ¿Colapsará el sistema de Café Salud o es realmente la solución de la liquidación de SaludCop? La personería exige garantías en la salud. A nivel nacional, 5.000 tutelas quedarían inválidas con la liquidación de SaludCop. En la gran mayoría, los pacientes reclamaban tratamientos quirúrgicos y de medicamentos que habrían sido negados por esta EPS liquidada. De Café Salud, se sabe que tiene una cifra alta en tutelitis. 3.322 aún están sin resolver. Por otra parte, los usuarios temen congestión en la prestación de servicios en Café Salud, pues aseguran que si había congestión en SaludCop, ahora sumado a los afiliados de Café Salud, tal vez los trámites podrían ser más demorados. La expectativa de la personería distrital en lo que respecta a Barranquilla es que efectivamente los derechos de los usuarios sean garantizados. Lo que nosotros hemos sugerido y lo que nosotros hemos buscado como Ministerio Público es que traten de darle solución a todas esas cantidades de solicitudes, de quejas, de procedimientos que a la fecha tienen represado SaludCop. SaludCop, según la personería, está obligada a atender casos vitales de sus usuarios hasta el 1 de diciembre. A partir de allí, Café Salud, que tiene casi 2 millones de afiliados, atenderá el triple de pacientes, superando su capacidad. Del personal médico y centros de atención, el gobierno nacional asegura que se mantendrán los puntos en los que recientemente fueron atendidos. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje importante para ustedes: ven ya Movistar y activa el plan de internet ilimitado para tu hogar de 3 megas con llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador fijo desde 46.900 pesos mensuales. Así que desenrédate y llama ya mismo al 018.930.930 y pásate a Movistar. Aplican condiciones y restricciones. En otros hechos importantes, delincuentes a bordo de una motocicleta y con arma de fuego atracaron a una de las hijas del gobernador electo de Sucre, Edgar Martínez, y a otra compañera de estudio. Ángela Martínez Vital, hija del electo gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, se convirtió en la nueva víctima de los atracadores en Sincelejo. La joven, quien será la gestora social del departamento durante el gobierno de su papá, iba con otra amiga para la universidad cuando la abordaron los ladrones, que tras intimidarlas con un arma de fuego las despojaron de sus bolsos. En cada uno de ellos iba un celular de alta gama, documentos personales y otros objetos de valor. Ángela María, quien no ha dado entrevistas a la prensa, a través de una publicación en su perfil de la red social Facebook, pidió a las autoridades más presencia policial en las calles de Sincelejo y el departamento.
Cabe recordar que en los últimos días han ocurrido varios atracos que dejaron 3 víctimas fatales. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, un nuevo caso de intolerancia se registró hoy en Barranquilla. Un supuesto padre de familia arremetió contra los profesores del Colegio Salvador Entregas de esta ciudad porque su hijo perdió el año. Así quedaron las rejas de la entrada de la institución educativa Salvador Entregas en Barranquilla, luego de que un padre de familia enfurecido porque su hijo de 11 grados perdió el año arremetiera contra ellas. El hombre, quien supuestamente portaba un arma de fuego, partió además los ventanales de uno de los salones, mientras amenazaba de muerte a la coordinadora académica del plantel, a quien responsabiliza de haber hecho perder el año escolar a su hijo. Este video, grabado por uno de los testigos, muestra el momento en el que el enfurecido padre se va, no sin antes amenazar a los docentes. Por esas amenazas, hoy hay temor en la institución. Las clases fueron suspendidas hasta el próximo lunes. Gritaba de que le iba a matar, que tal, que porque le habían negado. Me habían negado a comer el año. El padre del menor, las autoridades no tienen ningún reporte, mientras que el estudiante se conoció que este perdió 3 áreas y constantemente no asistía a clases. Bien, llegó el momento de hacer una pausa aquí en Las Noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. www.lasnoticias.co 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 Nosotros le informamos bien porque usted necesita estar bien informado. Seguimos con Las Noticias. TV Caribe, lo mejor de ti.